esta zona de aquí, veis que tengo aquí una piedra que estén cerca, con un símbolo que es como una cruz, pertenece al canillo. Este lado de aquí. Este lado de aquí, a mi derecha, donde tengo el bastón, corresponde a Caspe. No sé si Caspe tiene el símbolo que pisas aquí, ¿ves? Es como un calvario. ¿Me puedes apoyar a esto? Una foto. Cruz. ¿La foto así? Fija de Caspe. No lo sé, no sé. Sí, no, eso es Caspe. Pero, sí, pero, atrás. La dirección es esta, la de Caspe. Aquí corresponde Samper, este es el cabezo de la Escuya, el famoso cabezo de la Escuya es este, que es la partición de términos. Y aquí está la Orden de San Juan, o sea, la cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y en esta zona de aquí, esto corresponde a Escatrón. El símbolo que tuviera Escatrón, no sé cuál sería, porque está, lo veis, es muy deteriorado. Perdonad mi intromisión, a lo mejor. Este punto debiera de preservarse de alguna manera. Yo no soy técnico, pero se debiera de preservar de alguna manera. No sé si poniendo un vinilo o lo que fuera. A lo mejor un vinilo se estropearía enseguida. O cubrirlo de alguna manera. Y hacer un perímetro aquí alrededor de conservación. Eso es lo que se debiera de hablar con patrimonio. Si lo queréis, lo veis oportuno, lo hacéis. Y si no, pues ¿y ese agujero? Este agujero es el que se ponía la comida aquí. Y hay diversas teorías. Se decía que cuando se reunían los alcaldes o las autoridades de las cuatro zonas, cada uno se sentaba, ¿ves? Por ejemplo, Alfonso, que está aquí, se sentaba en este punto. El de Arcañiz se sentaba aquí. El de Caspe aquí y Escatrón aquí. Y hablaban y ponían la perola la ponían aquí en medio. Cada uno comía en su término municipal y comían todos juntos aquí alrededor. Sí, y se decía eso, lo que dice Bautista, cucharada y paso atrás. O sea que eso es lo que se decía. Teorías pensad las que queráis, o sea, yo he dado una interpretación que puede ser lógica o no, no sé. A ver, Bautista. Yo os quería decir que estuve aquí hace 50 años el día de Pascua. Teníamos una paridera en las cabezas y vinimos con mi hermano, mi mujer, mi chica que tenía 9 o 10 meses, la trajimos en brazos, pero no entramos por ahí, entramos por aquí debajo. Pero esta piedra no la veíamos. La fotografía que tengo en casa solamente se ve esta piedra. Esto estaba todo cubierto de barro o de tierra. Entonces no se veía todos los detalles que vemos aquí. Yo os doy la enhorabuena a todos los que nos habéis traído de nuevo aquí. Estuvimos hace 3 años cuando empezó la pandemia con mi sobrino, pero no pudimos llegar porque era un día de lluvia y entonces, como hay que andar bastante desde donde tenemos el camino que viene de Escatrón, pues lo dejamos para otro día. Y por fin estamos aquí todos reunidos. Muchas gracias. Yo he venido, no a lo mejor 50 años, pero más de 30 sí. Me preocupé de limpiarlo esto con un cepillo y un pincel, de marcar bien las líneas estas. Y después los amigos de los balsetes hemos venido, hemos cortado alguna mata, hemos desplazado el indicador de coto de caza que estaba aquí, donde estás tú, estaba el indicador de coto de caza, y lo desplazamos para que no desentonara aquí en este entorno.